En una entrevista exclusiva con la revista Cambio, la ex viceministra de Energía, Belisa Ruiz, acusó a la ministra Irene Vélez de mentirle al país, presentar informes falsos y nombrar funcionarios en las juntas directivas sin cumplir con requisitos técnicos. En entrevista exclusiva con la revista Cambio, la exministra de Energía, Belisa Ruiz, rompió su silencio. Explicó su decisión de dar un paso al costado. La ministra Irene mintió, sí, y yo tengo la prueba. E introducir personas que no hacen parte del Ministerio de Minas y Energía en las juntas no es entendible para mí. Dos, la falta de rigor. Su renuncia la generó un documento presentado en la pasada cumbre de Davos que contenía, según Ruiz, cifras falsas. El informe aseguraba que Colombia no necesita nuevas exploraciones de gas porque las reservas de consumo interno podrían alcanzar hasta 2042, pero los cálculos de la docente son otros. Establecieron aproximadamente 12 años de reserva. Además, reiteró que su dirección de hidrocarburos se lo advirtió a la ministra Irene Vélez. En una comunicación de WhatsApp, Le manifestó los problemas del documento y al final le dice, por favor, pues, o algo así, no sé si por favor, no metamos el tema de reservas porque nos vamos a meter en problemas. Para los expertos como Juan Camilo Restrepo, exministro de Estado, esto es insólito, jamás antes visto. Presentando un informe donde se inflan las reservas, donde ponen al presidente en Davos, Suiza, a decir imprecisiones, pero además la manera como se ha revelado que cocinaron este informe al interior del ministerio, poniendo a firmar funcionarios que no habían asistido. Belisa Ruiz aseguró a la revista Cambio que presenció varias prácticas inmorales. En sus palabras, venían de la ministra Irene Vélez. Y cuando pedía una explicación, era catalogada como entrometida. Por ejemplo, cuando cuestionó nombramientos. ¿Cómo una misma persona puede participar de dos juntas directivas? De dos empresas que están disputando un mercado eléctrico. O sea, a todas luces, eso es un desconocimiento de cómo funciona el mercado eléctrico en Colombia. Primero, dos, que eso viola la ley. La profesora Ruiz aseguró en cambio que entregó al presidente una carta el pasado 6 de enero con el rigor de una profesora universitaria. Explicó el jefe de Estado en 11 páginas y 24 anexos los problemas del ministerio. Nunca hubo respuesta. Para mí ella dejó de ser una persona con autoridad moral y técnica, una persona que no tiene una moral y un compromiso con la sociedad. O sea, yo no puedo hacer eso. O sea, mi lealtad es como con el presidente quien eligió mi hoja de vida y con el pueblo colombiano. Para Belisa Ruiz, el gran problema radica en que la ministra Vélez no es humilde en el trabajo con las personas que sí tienen el conocimiento técnico. Por eso, las críticas a su gestión. Estas declaraciones de la ex viceministra de Energía desataron una nueva polémica en sectores políticos. Algunos de ellos pidieron la renuncia de la ministra Irene Vélez. En el partido de gobierno la respaldan y aseguran que es ficha clave en la transición energética. Las declaraciones de la ex viceministra de Energía Belisa Ruiz a la revista Cambio contra la ministra de esa cartera Irene Vélez al acusarla de haberle mentido al país al presentar un informe falso ya generó una reacción de la oposición en el Congreso, que anunció incluso que buscará citar a un debate de moción de censura a Vélez. Si la ministra Irene no renuncia, voy a impulsar nuevamente en el Congreso de la República moción de censura y además vamos a presentar denuncia por presunta falsedad en documento público y suplantación. Miente cuando dice que tenemos reservas de gas hasta el 2037, cuando incluso, si acaso esas reservas alcanzan para un poco menos de 8 años. Pero desde diferentes sectores han respaldado el actuar de la ministra Irene Vélez. Una de ellas fue la vicepresidenta Francia Márquez, que asegura que no se doblegará el trabajo no solo de la ministra de Minas y Energía, que hace parte del gobierno del cambio, sino también de las ministras de Salud y de Trabajo por las reformas que se presentarán en los próximos días. Por parte de partidos de gobierno existe el respaldo. En la medida en que haya discrepancias, enfrentamientos, entorpece la gestión institucional y el gobierno tiene que trabajar en todos los sectores hacia un solo y gran objetivo estratégico, en este caso, la transición energética para el país en el mediano y largo plazo. Es algo que tiene que revisar el presidente a fondo y mirar qué es lo que está pasando, pero no se puede quedar sin cabeza el sector. Si se van a hacer cambios, tienen que ser progresivos y revisar caso a caso. Por lo pronto, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado al respecto.